amigos. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Te lo repito, porque tenemos una posibilidad muy interesante. Nos podemos volver a escuchar mañana, pasado, cuando sea. Y es nuestro interés de que recibas nuestro saludo en el momento en que lo estés haciendo. Así es que buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos estemos encontrando. Los días van, vienen y el tiempo parece que se apura. Y nosotros nos apuramos con ese tiempo que parece que se apura. Que aparentemente siguen siendo 24 horas, más se nos hacen a veces menos. Algo está aconteciendo que está agilitando los pasos, los procesos. Quizás se nos está invitando a que prontamente regresemos a casa. ¿Qué significa eso de regresar a casa? Pues, me doy y te doy la libertad de que sea lo que para ti es. Para mí, tiene un significado especial. Y tiene un significado especial porque es ir hacia el encuentro de quien yo soy, del alma que yo soy, del espíritu en mí. Todos somos espíritu. No hay nadie que sea más o menos espíritu que nadie. Todos lo somos. Ahora, cada uno de nosotros elige cuándo contactarse con esa parte o de qué manera hacerlo. Y está bien. Y está bien. Todo es perfecto. En un hermoso libro de John Rogers y Pauli Sanderson, que se titula ¿Cuándo regresas a casa?, cuentan una historia que me gustaría compartirla contigo y que dice así. Hay una historia que relata que cuando Dios creó nuestro planeta y al hombre, nos hizo una promesa al decir, habitaré con mi gente en la tierra, porque el propósito de la creación es que Dios conozca todos los aspectos de sí mismo, en todas sus manifestaciones, incluyendo lo negativo, ya que habrá negatividad en el planeta. Así que me esconderé en un lugar secreto donde la negatividad no pueda corromper mi espíritu. Caminaré contigo, le dijo Dios al primer hombre, y siempre estaré junto a ti. Estaré tan cerca de ti como tu próxima inhalación. El hombre escuchó la promesa y quedó tranquilo. Entonces Dios se preguntó, ¿dónde podría estar ese lugar secreto? Ese lugar en donde el espíritu estará siempre protegido de la negatividad del mundo. Donde Dios no pueda ser corrompido ni manchado por el mundo. Primero, Dios pensó que él podría esconderse en la cima de la montaña más alta del mundo. Pero luego pensó que el hombre seguramente lo podría encontrar allí. Dios ya sabía que el hombre seguramente lo podría encontrar allí. Dios sabía que el hombre sería muy ingenioso e inteligente y también astuto. Dios pensó que en el momento en que el primer hombre lo descubriera en la cima de la montaña, podría explotar su descubrimiento y utilizarlo en contra de otros. Así que Dios pensó que quizás se podría esconder en el fondo del más profundo océano. Pero de nuevo, él supo que los recursos del hombre y su ingeniosidad eventualmente lo encontrarían allí. Y nuevamente temió que el descubrimiento podría ser utilizado para desventaja de otros. Entonces, Dios tuvo una brillante idea. Pensó que podría esconderse a sí mismo dentro de cada persona, no en un lugar físico, sino dentro del corazón espiritual del hombre.
en el centro de su amor y compasión. Dios supo que el último lugar en donde el hombre buscaría a Dios sería dentro de sí mismo. Supo que si el hombre tenía el ingenio y la perseverancia de buscar dentro de sí, podría valorar mejor su descubrimiento y lo guardaría en un lugar seguro, lejos de aquellos que quisieran corromperlo o denigrarlo. Al tener que tratar con las experiencias aquí presentes, es muy fácil perder el contacto cercano de Dios en este planeta. Las personas han buscado a Dios por millones de años, y Dios ha permanecido inmaculado y a salvo dentro de cada ser humano. ¿No te parece una hermosa noticia? ¿No te parece que es de tanto amor, de tanta compasión, de tanta ternura, que Dios esté ni más ni menos que dentro de cada uno de nosotros?